nos quedábamos a hacer cositas después del entreno, porque nos gustaba mucho los dos tontear con la pelota y hacía cosas, te decía, yo recuerdo una apuesta que me hizo, a que meto 10 de 10 de córner directo por la escuadra. Digo, no te lo crees ni tú, 10 de 10, y yo dándole el balón solo, yo de recoge pelotas, 10 de 10 directos que yo ni llegaba en aquella época para sacar los córner, y este 10 de 10, bueno, era técnicamente lo mejor que he visto yo sobre un campo de fútbol. En la temporada 84-85, Mágico cae en picado. El Cádiz lo cede al Valladolid, dirigido por Vicente Cantatore, debido a su bajo rendimiento. Mete un golazo en Zorrilla el día que el Barça gana la Liga del año 85. Sin embargo, lo pasó mal una temporada en Cádiz o una temporada en España cuando le cedieron al Valladolid, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Fue un año que no lo puedo olvidar y porque fue malo. Ha sido muy malo particularmente para mí, porque fue donde yo empecé a dejar de tener fuerza de voluntad, donde empecé a hacer las cosas que no debía para seguir jugando al fútbol. Y entonces, claro, ahí está la... ¿Qué cosas no debía? ¿Qué hacía? ¿Usted bebía? Pues, no. Bueno, beber no, beber con mucha normalidad, o sea, no, sin pasarse y eso, pero bueno, no, empecé a llegar tarde a los entrenamientos, empecé a hacer cosas que no debía hacer un jugador de fútbol, un deportista, porque la disciplina, tú sabes que es muy importante cuando existe un grupo en competición. Y claro, me pasé un año inactivo y eso en cierta forma me ha ayudado mucho para mi vida. Para reflexionar. Porque usted allí le echaron de su apartamento, le embargaron el coche por no pagar el hotel. ¿Es verdad o no? No es así. No es así el hotel no he dejado de pagarlo, sino no... ¿El apartamento sí que le echaron? No. ¿Tampoco? No, simplemente he tenido que dejarlo porque, claro, no podía seguir con el equipo, entonces tenía que estar en casa. Se fugó usted a su país, ¿no? Bueno, si tú le llamas fugarme, yo simplemente me volví de donde pertenezco, donde mis padres y mi familia. Pero después el regreso fue un olor de multitud, creo. El regreso, eso, por ejemplo, eso es lo que para mí no tiene precio. Ese es por lo que a lo mejor yo a Cádiz le tengo un... Será por eso que Cádiz para mí tiene un encanto, aparte de su ciudad que es bonita, puede ser eso. La segunda vez que se me dio la mano y eso para mí es muy, muy fuerte, muy importante. Y volvió a Cádiz para marcar goles increíbles, como los del partido contra el Racing de Santander en septiembre del 86. El tercero fue antológico. Un gol que le mete a mi amigo Pedro Alba, espectacular. Va por la frontal, quiero recordar, del área, le salen dos o tres jugadores, pa, pa, pa. Cuando llega al centro, le ve el portero, sale para reducir espacios, como dicen los argentinos, para achicar, y en ese momento pum, levanta la vista y se la pica. Y mete un gol, y le ves a todo el campo, todo ese campo lleno de pañuelos que parecen aplausos a toros, y Pedro Alba aplaudiéndole desde la portería prácticamente hasta el centro del campo. O sea, que es que son cosas que se te quedan en la memoria para toda la vida. Gran alfombra roja, olvidar es divino y fuerte la fuerza del destino. Cuerda floja al moscardón y eso que parece un corazón. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta con mil alfileres clavados en mi corazón en venta, que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta. Dicen que se revienta, qué versión violenta, la que se cuenta por ahí. Que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar. Que tengo que dejar de navegar, ya me di cuenta. Me lo dijo mi corazón en venta. Feliz Navidad sangrienta. Te desea mi corazón en venta. Yeah.
sé que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta, con mil alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta. Dicen que se revienta. No sé qué le pasó a David y me puso, seríamos justos, me imagino. Y jugábamos los dos en punta y había, recuerdo que había un aire al levante aquel, que cuando hay levante en Cádiz, saca tu portero y muchas veces la pelota vuelve para atrás. Y sacó nuestro portero de puerta, se quedó muy corto, estábamos casi en nuestro campo, y yo le pido la pelota a Masivo, y le va a él y le digo, mago, mago, mago. Y él no, él me la da, la controla de espuela y la pega para arriba, por encima, creo que era Cedrún, creo que era Zaragoza, no recuerdo bien el partido. Que yo le estaba echando una bronca porque no me la había dado y hace una genialidad. Desde nuestro propio campo la controla después, le la pega con la otra. Y en el larguero botó, no entró. Bueno, ese Carranza se cayó. Mi corazón en venta. Jorge, ¿qué gran partido ha hecho usted hoy? Pues, si tú lo dices. El público lo dice, los aplausos, los pañuelos. Pues, simplemente es eso de alegría, uno de jugador de fútbol. Y lo más importante de esta tarde, pues, ha sido que nosotros casi no hemos consolidado en la primera división. La afición de Cádiz seguro que está muy a gusto por lo que ha visto hoy. Y yo creo que merece la pena todavía ver una vez más ese gol de Mágico González, al que acabamos de escuchar. ¿Podemos ver los goles otra vez de Mágico? ¿De dónde ha salido esa mala fama o esa fama de juerguista de Mágico González? Bueno, pudo haber salido de, es que también pasé un año que estuve haciéndolo, como le repito, lo no Ajá. debido para que eso en Valladolid, pero fue en Valladolid eso, ¿no? Fue parte en Cádiz, fue parte en Valladolid, o sea que ese año, pues de ese año, pues se aferra en este caso el informador, el que escribo, el que hablo, el que informa, sí, de ese año, pero bueno, me estoy dando cuenta que tu entrevista y eso pues lleva una línea que es la normal, la lógica y la sensata, y por lo tanto estoy muy, muy complacido de estar con usted. Le ayudábamos siempre, pues sí, es que era muy buena persona además, o sea, en Mágico no tenía nada de malicia. O sea, yo creo que si no ha conseguido más ha sido pues por eso, porque era una persona que a lo mejor pues, él se conformaba con lo que tenía allí en el Cádiz, ¿no? Y, no, y para nada ha sido mala persona, era un buenazo, una buenísima persona. Nacimos para estar en el camino y el único camino es el porvenir. Todo está por venir, mejor curtir el cuero y supervivir. Es una buena elección, alguna vez todos tuvimos que agarrarnos del sombrero. Porque la tormenta era cruenta y también hay que convencer al tilín del corazón. Mirando pasar el pasado no me estoy quedando. El salvadoreño saca un córner para Zalazar. La estrategia del equipo dirigido entonces por Víctor Espárrago.
¿Por la noche duerme usted? Sí. ¿Bien? Sí, perfectamente. ¿Solo gracias. O acompañado? De las dos formas. ¿Cómo duerme mejor usted, solo o acompañado? Pues, no sé, solo me encanta porque siento que en cierta forma me relajo, me despatarro, pero cuando estoy acompañado también me encanta. Claro. Y las faltas, otro buen recurso. Falta a Villa de Armando. Saca mágico y bate al Duayen. Gol marcado al Atlético a la salida de un córner, tanto de Oliva. Creo que usted ha tenido ofertas en su estancia ya en Cádiz de equipos franceses, de equipos italianos. Incluso creo que le gusta a usted tanto estar en Cádiz que una vez el Atalanta le hizo a usted una prueba y usted jugó especialmente mal para que no le fichara. ¿O eso también es mentira? No, bueno, sí, es cierto. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto porque me acuerdo que en ese entonces estaba muy, muy a gusto como lo estoy ahora en Cádiz y se me hizo esa oferta para ir a jugar al Atalanta de Milán y llegamos a la conclusión de que tenía que hacer un partido de entrenamiento y no quería, además de que no quería, pues me sentía bien en Cádiz, o sea que todo estaba propenso a que no fuera fichado y me alegré, claro, de no haberme quedado en Atalanta. Otro saque de esquina de mágico que Bustingorri saca de la raya en un partido ante Osasuna en noviembre del 88. Nueva temporada, nuevas ilusiones. Era la séptima temporada de Mágico González en España. Esa temporada marcó 8 goles. Algo fue que me olvidé cuando me fui de cada lugar donde viví. No pude darme cuenta hasta hoy. No pedí nacer así, pero así soy. Aquí vemos cómo entre Carmelo, Barla y Mágico consiguen este gol ante Osasuna. No creo que sea una actitud conservar la estupidez y la salud. Es el premio que la vida me dio por venir. Era un Cádiz de fútbol alegre que robaba balones, contraatacaba con rapidez y en donde Mágico González se permitía acciones habilidosas, geniales, inesperadas, que hacían disfrutar al Carranza de tardes que aún perduran en la memoria de los aficionados. Mi bandera es la madera de cualquiera que escuche el tilín de su corazón. Solamente tengo en mente lo de siempre. La gente tiende a exagerar, a lo mejor sí hay parte de verdad en ciertas historias, pero muy alineadas, digamos, con otras cosas que no son tan, tan verdad. Pero sí es cierto que al ser una persona especial, al ser digamos una filosofía de vida especial la que tenía Mágico, sí hay ciertas connotaciones que no eran, que se salían un poco de lo normal. Desde luego el mago no era un personaje normal, no era una persona normal, era diferente. Cádiz Real Sociedad, con el mismo resultado que el anterior, empate a 1. Y fue una vez más Mágico González, sobre el que llueven las críticas día tras día, pero que en el terreno de juego demuestra que es el único, que si no el único, es el jugador más sobresaliente del Cádiz, sobre todo a la hora de decidir con los goles. Noviembre del 88. Esos goles de Mágico González ayudaban al Cádiz a alcanzar su objetivo de permanecer en primera. A veces espectaculares, a veces con suerte. Yo creo que Cádiz y Mágico nacieron para encontrarse, porque las cosas que hacía Mágico en Cádiz, yo creo que en otro sitio a lo mejor no se lo permitiría, ¿no? Y allí era un auténtico ídolo, un auténtico dios, y la verdad hay que reconocer que el Carranza se llenaba para ver a Mágico. Cuenta que el retrato no era fulano, aquella cara le sonaba.
quiere que me trague, que tú eres Iñaki Gabilondo. No tiene guasa, no tiene guasa, lo poco que saca el Cali, José Ángel de la casa. El carnaval de Cádiz nunca le sentó bien al equipo. Lo normal era pinchar esos días. Onésimo estaba ya en Cádiz. De aquí se fue una temporada al Barcelona. Pase de Onésimo a Barla y este a Mágico, que marca ante el Celta. Carnaval del 89, Malfario, y Cádiz no pasó del empate. Un Cádiz que recibe y golea al Betis en esa temporada, la antepenúltima de Mágico. Ese año vuelve a marcar 8 goles. Fue decisivo. Un saque de falta para José y 2-0. Casi gol olímpico. Lo evita Calderé. Y un tercer gol, con el sello de Mágico González. Gritos de torero, torero en el campo. Y gol de cabeza, por si no fuera poco. Canillas, Carmelo, Montero y Mágico. Tarde feliz en Carranza, otro año más en Primera División. Son imágenes de la Copa del Rey del 89, partido Valladolid-Cádiz. Gol de lujo fabricado entre Onésimo y Mágico González. Sin embargo, los últimos días iban a llegar. En octubre de aquel año 89, el Cádiz lo sanciona con 1 millón de pesetas. Es declarado transferible, incluso tiene que hacer frente a una denuncia por abusos sexuales. Cariño, hubo un contacto, vamos, sí, de cariño, hubo beso, voy a tener que decir la palabra beso porque es que la hubo. Sí. ¿Se ve usted jugando al fútbol a los 38 años? No, son muchos años, hay que cuidarse mucho, ya con lo que me he cuidado creo no llegar hasta, ojalá que sí. Con la mano en el corazón, ¿se ha cuidado usted? Yo pienso que ni me he cuidado ni me he descuidado, o sea, que llevo una vida normal como para poder... Pero usted seguir. Va a los entrenamientos, acude, es por, puntual... Por supuesto, tengo unos compañeros que hay que respetar y tratar de dar un ejemplo, que a mí se me hace muy difícil por mi forma de ser, por la escuela que traigo, que soy salvadoreño, soy de un país que está en su desarrollo, que no tenemos escuelas de fútbol, pero bueno, por ser extranjero, pues tengo que tratar de dar el ejemplo, se me hace muy difícil. Mágico pedía perdón una y otra vez. Prometía siempre sentar la cabeza. Y también espero el renovar un año más y dejar el fútbol. O sea, me gustaría dejar el fútbol en Cádiz. ¿Le gustaría dejar el fútbol en Cádiz? ¿Y luego quedarse o volverse? Luego, pues hay unas propuestas de parte de gente salvadoreña que están teniendo muy buenas ideas para la niñez salvadoreña en este caso, de hacer unas escuelas de fútbol en el occidente, en el centro y en el oriente del país, que me hace ilusión, me encanta. Y no sé, espero que se haga realidad esta buena idea. Y volvió. Aquí le vemos en uno de sus últimos partidos, Cádiz Sporting, cuartos de la Copa del Rey. El mago se despedirá como capitán del equipo, con un gol de penalti ante el Sporting y otro de aquellos saques suyos de esquina, que acabará en esta ocasión en gol de Marcelo. Yo personalmente estoy muy contento, me habían hablado de Mágico González como un hombre
pendenciero, mujeriego y bravucón, y acaba de romper absolutamente su imagen entre todos nosotros. Es un hombre tranquilo, apacible, de vez en cuando una canita al aire, porque todos somos seres humanos, pero no demasiadas a lo largo de la temporada. ¿Usted está por la abstinencia sexual antes de los partidos o por la libertad sexual cuando sea necesario? Antes de los partidos lo que tiene que estar es en la compenetración de lo que pueda hacer aquel resultado y tratar de que sea favorable, o sea, para bien equipo. Bien concentrado, bien compenetrado, sí. Y durante la semana, sobre todo, tener buenos pensamientos, buenas ideas, y yo pienso que eso es lo que hace. Sí, pero bien compenetrado, bien concentrado, ¿solo o acompañado? Pues acompañado por sus compañeros, por supuesto, por el entrenador, por lo que sea, por la afición sobre todo. Es usted un lince mágico, González. Muchísimas gracias y que haya mucha suerte en la próxima temporada. Gracias. Se dice de mí que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar. Mágico solo jugó 5 partidos en la temporada siguiente y no marcó ningún gol. Dejó el Cádiz y volvió a su equipo de procedencia en El Salvador y se retiró a los 42 años. Después entrenó en la Liga de Estados Unidos y actualmente es el segundo técnico de la selección de El Salvador. Yo creo que tampoco ha sido demasiado ambicioso en ese aspecto, y creo que muchas veces en la vida hay que ser ambicioso, no egoísta, pero sí ambicioso, y en este caso yo creo que a Mágico le faltó la ambición de jugar en un equipo grande, porque se encontraba allí muy cómodo y él dice, bueno, si yo con esto tengo para vivir, ¿para qué quiero más? Si a Mago alguien le coge con 11 años como el Barça cogió a Messi, por poner un ejemplo cercano, Mago hubiera sido entre los 3 más grandes de la historia, sin ninguna duda. El Cádiz juega ahora en Segunda B y vive, como muchos clubes españoles, momentos difíciles. Jorge Mágico González será recordado siempre. Ojalá este documental contribuya a recuperar la ilusión y la pasión que se vivieron en Carranza en la década de los 80 y los 90 con Jorge Mágico González.